Reanudamos nuestra clase hoy lunes 14 de septiembre a través de esta segunda grabación. Muy bien. Para el efecto, vamos a recurrir de nuevo a nuestro material de apoyo. Acá nos detuvimos. Quiero decirles de que en esta parte estamos estudiando el comportamiento de dos variables en forma simultánea. Puede existir relación entre esas dos variables y puedo llevar al gráfico y adaptarle una línea recta y así obtener su ecuación. Nuestra estadística nos ofrece una fórmula para que me dice que la recta que mejor se ajusta al conjunto de puntos es la recta de mínimos cuadrados. Ahora, en esta parte dijimos de que vamos a estudiar ¿hasta qué punto se relacionan las dos variables? Si la relación es buena, es regular o es una relación mala, la que se da entre las variables. Eso es lo que vamos a estudiar en esta parte. Dice, la correlación es la interdependencia entre dos o más variables, que lleva por título correlación. Es la relación de interdependencia entre dos o más variables. Este coeficiente de correlación, ¿qué viene a ser? Es una medida del grado de relación existente entre las variables. Me va a decir hasta qué punto se presenta el grado de relación entre las dos variables. Usualmente es un número que varía de menos 1 a más 1. Entonces, vamos a hallar el coeficiente de correlación y saldrá un número que va a ser, que va a estar entre menos 1 a más 1. Menos 1. Menos 0,99, menos 0,95, menos 0,5, 0, 0,3, 0,5, 0,8, 0,9 y puede llegar hasta 1. El valor del coeficiente de correlación saldrá un número, va a ser un número comprendido entre menos 1 y más 1. Simbólicamente, el coeficiente de correlación vamos a representar por la letra R minúscula. Y está comprendido entre el menos 1 y más 1. ¿Cómo se lee esta expresión? R es mayor o igual que menos 1 y menor o igual que más 1, donde R es el coeficiente de correlación. ¿Cuáles son los tipos de correlación? ¿Cuántos tipos de correlación vamos a conocer? ¿Cuántos tipos de grado de relación entre las variables vamos a conocer? Vamos a conocer la correlación perfecta. Vamos a conocer la correlación imperfecta y la correlación nula. Y la correlación nula. Muy bien. ¿Cuándo se da una correlación perfecta? Si todos los valores de las variables satisfacen exactamente una ecuación. Se dice que las variables están correlacionadas perfectamente. ¿O qué? Hay una correlación perfecta entre ellas. Acá tenemos
en dos gráficos una correlación perfecta. Se dan cuenta que acá todos los puntos caen sobre la recta. Acá ocurre la misma cosa. Y cuando tenemos de esta manera, estamos en presencia de una correlación perfecta. Esta recta puede estar inclinada hacia la derecha. Ahí la R es positiva, más 1. O puede que esa recta se incline hacia la izquierda, pendiente negativa. Y ahí la R es igual a menos 1. Matemáticamente, la correlación es perfecta si su valor es R igual a 1 positivo o es igual a menos 1. Muy bien. Correlación imperfecta. Fíjense. Los puntos están dispersos sobre en torno a una recta aquí que se inclina hacia la derecha, positiva. Acá, de una recta que se inclina hacia la izquierda, negativa va a ser. Tiende a ajustarse muy bien estas dos rectas a ese conjunto de puntos. Pero los puntos, no como en el primer caso, están todos sobre la recta. Pero acá se nota de que hay una relación. Y a esta relación le llamamos correlación imperfecta. Si todos los valores de la variable muestran cierta relación, entonces se dice que hay una correlación imperfecta entre ellas. Y el valor de la R va a ser mayor que menos 1 y menor que 1 positivo. Menos 0,99, menos 0,98, menos 0,5, 0, 1, 2, perdón, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Hasta ahí va a ir el valor de la R cuando es un imperfecto. Y después tenemos una correlación nula. Una correlación nula. Cuando no hay ninguna relación entre los valores de la variable, se dice que existe una correlación nula entre ellas. Y su valor es R igual a 0. Un ejemplo acá. La variable peso y la capacidad intelectual de las personas. No tiene sentido decir de que los gordos tienen mayor capacidad intelectual que los flacos. O que los flacos sean más inteligentes que los gordos. Nada tiene que ver el peso con la capacidad intelectual de una persona. Y en este caso, probablemente si graficamos, va a aparecer así los puntos. No hay una relación entre estas dos variables y cuando calculamos el valor de la R va a salir 0, o por lo menos un valor cercano al 0. Muy bien. En la correlación perfecta, la R sale más 1 o menos 1. Y en la correlación imperfecta sale un número comprendido entre menos 1 y 1 positivo. Positivo cuando está inclinada hacia la derecha y negativa cuando está inclinada hacia la izquierda. Correlación nula es cuando el valor de la R sale 0. No hay ninguna correlación entre las variables. Muy bien. ¿Cómo yo puedo hallar el valor de la R? El valor de la R se halla a través de esta fórmula. Una fórmula larga y complicada.
Fórmula producto momento para determinar el coeficiente de correlación. Esta va a ser la fórmula que vamos a usar para hallar el valor de la R, el grado de relación que hay entre las dos variables. Ya sabemos entonces que la R va a salir un número comprendido entre el 1 negativo y el 1 positivo. Cuando se acerca al 1 negativo o 1 positivo, la correlación es muy buena. Cuando sale menos 1 y más 1, la correlación es perfecta. Ahora, el 0 que está en el medio entre el 1 negativo y el 1 positivo, el 0 está en el medio. Y cuando la R sale en torno del 0, 0,1, 0,2, menos 0,1, menos 0,2, voy a decir de que la relación es muy mala entre las dos variables. Entre las dos variables. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, en esta parte, con esto terminamos la parte teórica. Y vamos a adentrarnos en los ejercicios para poder comprender mejor la parte teórica. Dice este primer ejercicio: los resultados obtenidos en un estudio para determinar la relación entre la talla, la estatura, y el peso de 10 bebés recién nacidos se registran en la tabla. Acá tengo una tabla, una de las variables es la talla, es que va a ser X para nosotros, y el peso le asignamos Y. El primer bebé tiene 47 centímetros de talla y 2,8 kilogramos de peso. El segundo, 47 también de talla y 2,9 kilogramos de peso. El siguiente, 48 de talla, centímetro y 3 kilogramos de peso. Muy bien. Acá tenemos talla y peso de ¿cuántos bebés? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá está, 10. Eso es lo que nos decía la parte teórica, que para estudiar la relación entre dos variables hay que tener mínimamente 10 pares de datos. Un poco menos o un poco más. Cuando más, mejor. Muy bien. ¿Qué nos dice con relación a este primer ejercicio? Gráfica. Yo no voy a estar usando la regla, la calculadora, estar midiendo para graficar. Voy a recurrir al programa que nos ofrece la computadora. Está en Word y está en Excel. Y que este gráfico no es igual a los gráficos que ya aprendimos. Este gráfico es exclusivamente para representar dos variables. Para relacionar dos variables. Y acá tenemos talla en centímetro y peso en kilogramo. Aparecen los puntos. ¿Cómo se llaman estos puntos? ¿Cómo se llaman estos puntos? A este conjunto de puntos, ¿qué nombre le damos? Diagrama de dispersión, decía la parte teórica. Y esta recta, la que mejor se ajusta a este conjunto de puntos, le damos el nombre de curva de aproximación. Eso está muy claro acá en esta parte. Vamos a volver. Acá.
Al conjunto de puntos le llamamos diagrama de dispersión, a la curva que mejor se ajusta, curva de aproximación. Ahora, la estadística nos enseña de que esta es la curva que mejor se ajusta al conjunto de puntos y que tiene dos fórmulas adicionales para poder hallar a ID. Esta recta de mínimos cuadrados para encontrar así procesualmente a través de un cálculo analítico nos va a llevar media hora de tiempo para desarrollar. Sin embargo, con la calculadora que ustedes tienen a mano, la calculadora científica, esta recta yo puedo lograr en 2 minutos. Y a través de la computadora, graficando un gráfico de este tipo, ya automáticamente me da la posibilidad de obtener esta recta. La recta va de acá hasta acá. ¿Y esta recta cómo se llama? Recta de mínimos cuadrados. Y me da también el valor de R. Acá es R mayúscula y nosotros estábamos trabajando como minúscula, R. ¿Verdad? Pero no importa. Y al cuadrado está aquí. Nosotros en el siguiente encuentro vamos a aprender a usar este aplicativo para obtener esta gráfica. Y así llegar a la ecuación de la recta de mínimos cuadrados, que en el siguiente encuentro vamos a ver para qué va a servirnos. Nos quedamos por aquí. Ya le había anticipado de que la clase del día de hoy va a ser una clase teórica y que a partir de acá vamos a ejemplificar, vamos a hacer ejercicios para poder comprender bien la parte teórica. Nos quedamos entonces en que ustedes van a estar asistiendo los dos vídeos, tratar de captar muy bien los conceptos que tenemos aquí y al mismo tiempo imprimir este material de apoyo de tal manera a tener a la vista. Y en el siguiente encuentro, sí o sí deben disponer ustedes de una calculadora científica ahí al lado de su celular o al lado de su computadora cuando están asistiendo la clase para que puedan participar de los cálculos, del trabajo, del proceso. ¿Me entienden? Muy bien. Le agradezco por su atención y que tengan un buen inicio de semana y que continúe así. Estoy muy agradecido por su atención. Por favor, le pido asistir a cabalidad los dos videos. Muchas gracias por su atención. Y nos volveremos a vernos el día 21. No sé si va a ser asueto el próximo lunes. No sé. Pero vamos a ver qué pasa. Muy bien. Muchas gracias.